Abuela, terminé la tarea. ¿Puedo grabar un video en tu celular? Sí, pero sin publicarlo. Los niños no tienen edad para eso. Recuerda nuestro acuerdo, solo una hora y luego me ayudas a rellenar las empanadas. ¡Hola, chicos y chicas! Yo soy Santiago y el video de hoy es para quienes juegan en internet, hacen videos, hablan con amigos o estudian, pero aún no saben cómo hacerlo sin correr riesgos. Y aquí el primer consejo. Ustedes ya deben saber que hablar con extraños en la calle no está bien, ¿verdad? En internet es lo mismo. Miren este video que grabé. ¡Ganamos! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo hicimos genial! ¡Ah! Pero solo ganamos porque yo ayudé. ¡Qué bueno que entraste en el equipo, Guerrero 09! ¿Qué tal si nos agregamos para ponernos de acuerdo en redes sociales y jugar de nuevo? ¡Quisiera conocerlos! Yo aún no tengo redes sociales. ¡Oh, qué pena! Entonces envíenme fotos de ustedes por este chat. ¡Ni de broma! No es seguro dar información personal a jugadores que no conozcas. Por eso, si alguien te pide que le mandes fotos, enciendas tu cámara, que los agregues en redes sociales o te invita a jugar en persona, no aceptes y avísale a un adulto de confianza sobre lo que pasó. El adulto puede ayudarte a denunciar al usuario para que ya no haga eso contigo ni con nadie más. Otro consejo genial es no usar tu nombre. Puedes escoger un alias con el nombre de un personaje que te gusta. Ahora vamos con el segundo consejo. ¿Sabías que solo los mayores de 13 años pueden tener redes sociales? Mira el video que Clara y Marcelo hicieron para nosotros. Clara, ven a jugar conmigo. Marcelo, ¿no ves que estoy grabando un baile? Ahora tendré que hacerlo de nuevo. Papá dice que no tienes edad para tener redes sociales. Ya lo sé, por eso yo no tengo. Pero papá me deja grabar los videos sin publicarlos solo para jugar. Y cuando tenga edad, él me va a ayudar a tener una cuenta privada. Clara, ya llevas en el celular mucho tiempo. Está bien, vamos a jugar, pero no voy a dejarte ganar, ¿oíste? Y antes de terminar el video de hoy, Amin, Bia y Laura prepararon unos consejos extra. ¡Escuchen! Vamos, Bia. Hola a todos. Además de los consejos de Santiago, también es importante tener cuidado de no dar clic a enlaces que no sepas para qué sirven. Estos pueden llenar tu celular de virus y tomar tus datos personales sin que te des cuenta. Y siempre que alguien te pida o te haga algo que te ponga triste o incómodo, ya sea alguien que conoces o no, dile a un adulto de confianza, pide ayuda y denuncia. Bien, chicos y chicas, ¿entendieron? ¿Qué tal si ven este y otros videos de la campaña Defiéndete con tus amigos y familia? ¡Defiéndete!